El uso de la tarjeta de crédito puede ser un arma de doble filo. Si no la manejas bien, te va a comer los ingresos futuros. Y entonces tenés que tener en cuenta algunos tips que te voy a tirar ahora para que ver cómo, si estás muy endeudado con la tarjeta, qué tenés que hacer. Lo primero que tenés que saber es la fecha de corte. Porque la tarjeta de crédito tiene una fecha de corte que va de mes a mes, en la que el banco te financia y te dice, hasta la fecha, esta compra que hiciste en este periodo, tenés para pagarla hasta la fecha de vencimiento. ¿Por qué es importante la fecha de corte? Porque si vos consumís después de la fecha de corte, ese consumo va a pasar a pagarse un mes y medio después. ¿Sí? Entonces tenés un periodo largo de plazo como para juntar o para tener los ingresos para pagar eso. El segundo punto que tenés que tener en cuenta es que la fecha de vencimiento de la tarjeta tiene que ser posterior a la fecha de tu cobranza, de tu ingreso. Porque si te vence el primero y vos cobras el 10, vas a estar 10 días pagando un costo altísimo. La tarjeta de crédito es sin costo si vos pagaste la fecha, en general una cuota sin interés, pero si vos te pasás, tienen costo del 150, 200, 400% anual. Esos son revisados hoy, así que son tasas altísimas, y aunque sea un periodo de tiempo muy cortito, igual es muy significativo. Algunos pellizcamos, ¿no? Algunos párrafos de medios especializados, sobre todo de la mirada extranjera, ¿no? Que todavía trata de entender cómo funciona la economía argentina. Y una de las grandes críticas que se hace es la falta de educación financiera que tiene el argentino, ¿no? Una cuestión que decíamos a veces, el mal uso de la tarjeta de crédito por la compra compulsiva, por el abuso de la herramienta que muchas veces. Pero acá estamos viendo un síntoma que es preocupante, que tiene que ver con la caída del consumo. Y particularmente esto, ¿no? Financiar la compra semanal del supermercado. ¿Qué título le pones a eso? Porque parece que se enciende. Pero hay un tema de... Lo que pasa es que la capacidad que tiene tu ingreso o el ingreso ha crecido en una menor medida de lo que crecieron los precios de los consumos. Eso se está regularizando, pero todavía no. Eso parecería que se está normalizando, pero venimos para atrás, y entonces ha generado que la gente empiece a financiarse a través de estos mecanismos. ¿Y qué hacemos? Porque tenés que tener en cuenta una cosa. Cuando vos usas la tarjeta de crédito, el límite de la tarjeta de crédito no va en función de lo que te dice el banco, sino que tiene que ser en función de tu ingreso. Exacto. Porque el banco te va a dar límites que te obliguen a vos a que te endeudes y pagas tasas de interés, si ese es el negocio del banco. Ahora, ¿conviene pagar el mínimo o no? Obviamente que nunca conviene pagar el mínimo, pero si vos tenés una situación compleja en la que vos no podés afrontar, te doy un ejemplo. Vos ganas 500 mil pesos de sueldo y te viene el resumen 600. ¿Qué haces? ¿Paga el mínimo? No, tampoco es pagar el mínimo. Vos tenés que planificar, porque fíjate que en el resumen de la tarjeta también te viene 600 este mes. ¿Y el mes que viene cuánto te va a venir? Porque te dice cómo va a ser la cadena de consumos que vas a tener. Una vez consumido eso, se hace cero. Entonces vos tenés que ir planificando en la medida que vos puedas pagar una cuota y destinando las cuotas, aun cuando tenga un costo financiero, tendrás que asumir ese costo financiero, pero pagar. Principalmente para que no esté afectado creticiamente. Pienso en el urgido ya, fin de mes, ahora están cobrando la gente y demás. ¿Qué opinión tenés respecto al pago mínimo y a la refinanciación de la tarjeta hoy con los intereses? Bueno, por eso te digo, las tasas de interés están altísimas. Lo primero que tenés que tratar de ver es buscar alternativas de financiamiento porque hay créditos personales. Entonces hoy, si vos estás muy endeudado con la tarjeta, te conviene sacar un crédito personal, hacer en cuotas y sanear. Porque si no, la tarjeta de crédito, te digo, el costo financiero es 200, 400% costo financiero total. Entonces te conviene sacar un préstamo a 50%, 60%, listo, saco el préstamo. ¿Cuánto? ¿Puedo pagar la cuota? Sí, listo. Cancelo la tarjeta, pago la cuota y ya está. Regularizo y salgo para adelante. Lo que no hay que hacer es no pagar. Cuando vos pagas el mínimo, sí o sí pagas el mínimo, es cuando no te alcanza y tenés que pagar el mínimo para que no quede afectado. Pero el mínimo, que es el 5 o el 10% del resumen, implica que el mes que viene va a venir. Se acumula y más los intereses vas a estar peor. Entonces vos tenés que tratar de por lo menos pagar el interés y un poco más. Si vos debes 500 y el interés es 10, 510, vos tenés que pagar por lo menos, no sé, 20. ¿Por qué? Porque tenés que pagar el interés y entonces tu saldo de deuda va achicando. Entonces, en la medida de lo posible, va achicando y vas a terminar de sanearte.